Ahí lo vieron ustedes. Yanina Nuez tenía 16 años y Luján Peñalba tenía 19. Eran amigas. Aparecieron, como les decía, en Salta, en la localidad de Cerrillos, colgadas de un árbol con la misma soga. Las dos tenían, se dijo en su momento, atención que acá hay sentencias judiciales, se dijo en su momento, en el año 12, cuando ocurre esto, el 16 de julio del año 12, que tenían problemas personales, que estaban deprimidas y que decidieron este pacto suicida. Entonces, se las encuentra colgadas de un árbol, sí, con la misma soga. Con la misma soga colgadas de un árbol. ¿Qué se empezó a ver? Bueno, a ver, ¿esto se trata realmente de un suicidio o acaso es un asesinato que ha sido encubierto? En el cuello buscaron, a veces las estrangularon, las asfixiaron y después las colgaron. No, en los cuellos no había marca más allá de la que dejó el togal, o sea, la soga con la que se habrían suicidado. ¿Estaban las ropas de ellas sucias, rotas? No, estaban impecables, impecables. Otra cuestión, ¿habían tomado algún tóxico? No, ninguno, ninguno. La autopsia dio que no habían tomado ninguna sustancia, nada por el estilo. ¿Hay algún signo, rastro de violencia de otras personas? La golpearon, la sujetaron, las arrastraron. No había indicio de nada de eso, absolutamente de nada de eso. ¿Qué más? La gran cuestión era si las había matado y luego colgado. Pero no, se descartó completamente. Este caso o esta duda la sigue manteniendo la familia Peñalba, a tal punto que lograron reabrir el caso. En este momento, el que siguió, el que tiene la información acerca de lo que está pasando ahora y por qué se reabrió este caso, cuáles son las pruebas para reabrir el caso, es Sebastián Domenech, que está acá con nosotros. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué caso? Sí. A ver, durante un montón de tiempo, durante años, fue... Las pibas se suicidaron. Totalmente. Pero la familia Peñalba, siempre, yo recuerdo en aquel entonces, decía, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, vamos a buscar algún método. Y al final de cuentas, ahora el caso se reabre. Y sí, porque en el medio fueron comprobando cosas los peritos de parte. No, hay que entender que esto no es, primero el contexto, pero antes que nada, no es que una familia no acepta la muerte de su hija y entonces, bueno, sigue buscando. Por supuesto que no acepta en estas condiciones la muerte de su hija porque empiezan a descubrir lo que ahora vamos a nombrar. Y el contexto era el doble crimen de las turistas francesas en aquel 2012, fue el 2011 ese caso. Sí, María sí. Cash, otro caso muy contundente de la zona también. Sí. Y la presión social contra la inseguridad en la provincia de Salta era tal, contra el turismo y demás, que de entrada, dicen desde la familia, y los vecinos de la zona lo creen así también, se plantó ya de entrada la teoría del doble suicidio como algo real. Era, por supuesto, una de las hipótesis, sí, sigue claro, siendo, claro. Pero ya en conferencia de prensa, Urtubey, el gobernador, aseguraba esto sin conocer los resultados finales de la autopsia. Entonces ya empezaba a sospechar la familia. Claro, antes de que tuviesen los papeles, ya me estoy hablando claro, de autopsia, de suicidio. Sí, claro. Por lo que demostraba la escena del hallazgo. Claro. Y entonces, claro, empezaron a trabajar. Perito de parte, Carlos Párrago, salteño, Carlos Párraga. Y descubren ciertas anomalías y demás irregularidades, e incluso pruebas y indicios débiles. Sí, en realidad. Sí. Y ahí es cuando Marisa, la tía de Luján, que vive en los Estados Unidos, contrata, tiene contacto con un grupo de expertos, uh-huh, detectives, peritos, de los Estados Unidos, en la Florida. Sí. Y empiezan a trabajar con el expediente, con las fotos, con todo lo que se pudo recabar en la escena del hecho. Sí. Y empiezan a analizar y ven una serie de puntos que no cierran. Y dicen, esto es un doble homicidio. Bueno, está bien, pero ellos trabajaron desde los Estados Unidos, son expertos, tienen todas las herramientas. Sí, sí, sí. Pero la justicia dice, está bien, puede ser. Entonces, reabren la causa y la jueza que está ahora a cargo de esto, Mónica Mutsky, lo que hace es decretar, ordenar una reconstrucción. Y esto es lo nuevo y lo último y más importante. Mirá, hacen mirá la reconstrucción mecánica de las muertes. Y sí, van sí, al árbol. Sí, sí, sí. El otro día estuvieron en el árbol trabajando sobre la rama, sobre el campo. Y siguen confirmando desde las pericias, los peritos de parte, que, primero, que Luján, y ya lo dijeron en los últimos tiempos, sí, Luján tenía lesiones en las zonas paragenitales,
Bueno, en su momento se había dicho que no. Claro. Pero se ha comprobado que sí tenía. Sí. Y entonces ahí nos tenemos que ir a las últimas horas de ella. Ese ya es el móvil del crimen que todavía está un poco confuso. De hecho, formalmente no identifican a alguien porque quieren esperar ese momento todavía. Pero sí tenía lesiones. Sí. Es un dato importantísimo porque hace, en el año 12 no se habló de eso. Exactamente. ¿Eh? Atención. Después, lo que tiene que ver con el microespacio, ya la escena del hallazgo, el árbol y el campo, es un campo privado que está al lado del barrio San Carlos. El barrio San Carlos es donde ellas vivían, donde se encontraron aquella mañana y donde fueron, según la familia, interceptadas por los asesinos. Ellas desaparecieron del lugar ese y aparecieron sus cuerpos en el predio de al lado, ya es Cerrillo. Es un campo privado. Sí. Ah, mira. Que se puede ir a 200 metros en línea recta, se puede cruzar un canal y llegar a ese árbol. Pero es imposible que crucen. Nosotros trabajando quisimos ahorrar tiempo y no pudimos cruzarlo. Las chicas... No es fácil. No se puede cruzar así nomás un canal. Entonces, la teoría es que la llevaron en camioneta, inconsciente ya, por toda la vuelta, tuvieron que hacer más de 5 o 10 minutos en camioneta, la ruta y entrar por la puerta oficial del campo. En el campo estaban trabajando sobre la tierra los empleados del lugar. Y se encontró una huella, y esto lo están demostrando y lo van a presentar ahora en los próximos días en el expediente, una huella que atraviesa, mirá, acá tenemos una de las imágenes, están las víctimas, y una huella que atraviesa el campo casi en diagonal, que ningún empleado, ninguna persona que conoce el lugar pudo haber hecho eso, porque arruina el trabajo. Mira, es como que vinieron cruzando todo el campo así. ¿Y dónde terminaron? En el árbol. No estamos diciendo que es un doble crimen, pero estamos diciendo que, ojo, tal vez no es un doble suicidio. Ahí está. Ese es el tema. Todas estas cuestiones durante años se dejaron de lado. Pero ya de entrada es inédito y muy importante que la jueza ordene la reconstrucción. No, y bueno, ¿qué te parece? Y la presencia de peritos de Estados Unidos entonces que hacían este trabajo, que ahora vamos a ver porque es muy importante. Ellos llegaron a su conclusión y sumaron datos al expediente, a todo lo que ya ellos habían hecho, al informe que presentaron justamente ante la justicia de